Según la ley de inclusión es necesario garantizar la adecuación de espacios para mejorar la accesibilidad de personas con movilidad reducida a diferentes sitios, entre ellos lugares públicos como los andenes. Entonces esta señalización se ha ido implementando en el municipio y es muy importante que tanto los peatones y todos los tipos de vehículos automotores y no automotores la respeten y no obstaculicen el acceso a las mismas. Entonces lo que estamos haciendo era dándole cumplimiento pues al compromiso de eh, arreglar pues estas ramplas deterioradas. Ya posteriormente se pues, eh, pintarán eh, desde la Secretaría de Tránsito. Y también tenemos un compromiso de. Construir unas nuevas en algunos sectores pues donde no están. El acondicionamiento de las ramplas en diversas zonas del municipio serán con el fin de facilitar la movilidad a la población discapacitada. Y eso para el municipio y para todos los que somos discapacitados, sea de una, una manera o sea de la otra, esa es una, una cosa muy buena para nosotros. Quienes restrinjan el ingreso a este tipo de accesos, tanto con vehículos mal estacionados o de otras maneras, serán fuertemente sancionados.